aplauso al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla. Ese es nuestro gran sanador, ese es nuestro creador. Gloria a Dios para siempre. Vamos a recibir su palabra diciendo: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Thank you.
Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este amor, por esta misericordia que tú has tenido un día más de tenerlo aquí, sentado en lugares celestiales, que eso es lo más, es el privilegio más grande que puede haber en nuestras vidas, que tú lo hayas traído a tu palabra. Y a través de tu palabra recordarnos lo que fuimos antes. Así que bendice cada hermano, cada hermana, creyendo esta mañana que será una mañana de gran bendición. Bendice los hermanos que están a través del teléfono. Señor, seas tú guiándole y guardándole. También los hermanos que están a través de la línea de internet, a través de nuestra página, seas tú obrando con cada uno de ellos, seas tú guiándole, guardándole, Padre, porque queremos solamente quedarnos al lado de tu palabra y mirar tu palabra para que en nuestra vida, Señor, la podamos vivir. Quizás no seamos lo que diríamos de ser, pero estamos creyendo que llegaremos a ser lo que tú quieres que seamos. Ya no estamos deseando lo que nosotros queremos ser, sino que estamos deseando que se haga lo que tú tienes predestinado para eso, desarrollar en nuestras vidas. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. Ya leímos el viernes, si no me equivoco, Apocalipsis 13, pero lo voy a leer hoy día de nuevo, y después Apocalipsis capítulo 17. Damos gracias porque veo a nuestro hermano Bravo, el domingo no lo vi. Se nota porque, como el hermano Gajardo, que el sol brilla más, aunque esté nublado. Así que le damos la gracia. Voy a leer, hermano, Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y al dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia, contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Señor Jesús, te damos la gracia. Permítenos esta mañana poder conversar y mirar este segundo sello que hemos estado mirando, que este gran personaje, Padre, vino primero en un caballo blanco, en un poder tan inocente, y luego ya en el segundo sello se ha cambiado de caballo y viene en un caballo rojo. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú, cada escritura, cada cosa que está escrita aquí, se estará cumpliendo en esta hora, Padre. Ayúdanos nosotros a identificarnos con lo que tú nos tienes, con lo que tú nos tienes predestinado que tenemos que hacer. Porque no es lo que nosotros queramos hacer, es lo que tú tienes predestinado para nosotros que vamos a hacer. Por lo tanto, te pedimos esta mañana, hágase tu voluntad y no la nuestra, Padre. Queremos tu perfecta voluntad, Padre. Tu perfecta voluntad es correcta, es verdadera, es sublime, es maravillosa. Así que, Señor, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano, y vamos a continuar con el día viernes, si Dios lo permite. El día viernes dejé algunas cosas que no alcancé a terminar. Pero ahora leamos, en su Biblia abierta, Apocalipsis 17, para que veamos las respuestas de Apocalipsis 13. Y vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores se han embriagado con el vino
de su fornicación. Amén, porque es llamada esta ramera fornicación o fornicaria, porque ella nunca se casó con el Señor Jesucristo. Amén. Ella siempre tomó los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que es una fornicaria. Amén. Pero usted y yo no hemos casado con el Señor Jesucristo. Amén. No nos hemos casado bajo título de un hombre. Hemos tomado realmente ese nombre, que es sobre todo nombre. Y si Dios me da tiempo esta mañana, voy a leerle un poquito cómo murieron algunos mártires, o los primeros mártires, cómo murieron a través de este poder romano. Y me llevó, dice, en el espíritu al desierto, y vi sentada, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena, mire, de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Amén. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de la ramera de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ¿ve? Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ya están asombrados al ver a su santidad el Papa, que fue a la cárcel a lavar los pies de los presos y besarlos. Amén. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, ¿ve? 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y de entre los 7 va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo,
muchedumbre, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que viste la bestia, esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, vemos la Sagrada Biblia presente aquí en nuestro medio, lo que quiero que esta mañana cada cual nos examinemos y tengamos conciencia, lo que voy a decir, que nosotros no venimos a cumplir lo que nosotros deseamos hacer. Usted no está aquí deseando hacer algo. Aquí estamos cumpliendo lo que Dios prometió que tenemos que hacer. Y hay cosas que tendremos que hacer a futuro, no de acuerdo a mi plan, no de acuerdo a lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que Dios ya tiene predestinado. Entonces, cada creyente que debe venir a la reunión y venir a congregarse, siempre tiene que estar pensando qué es lo que tú tienes, Señor, para mí hoy, mañana, porque ya no vamos a cumplir lo que nosotros queramos cumplir. Dios nos ha llamado y Dios nos ha escogido para cumplir su palabra. Cada creyente que está aquí, mi hermano, amén, tiene que saber que Dios lo eligió. Amén. Amén. Cada creyente que está aquí y a través del mundo tiene que saber que ningún hombre busca a Dios. Es Dios buscando al hombre. Yo no sé si lo pueden creerlo. Es Dios buscando al hombre. Y si Dios me busca a mí y lo busca a usted, no es para hacer nuestro propósito, es para hacer el propósito de lo que Él predestinó. Ahora puede que nos sorprenda lo que Dios tenga predestinado para mí mañana, pasado. Pero qué glorioso es tener la revelación de saber que estamos dando en el blanco. ¿Cuánto aquí pueden darle gloria y la honra a Él de saber que estamos dando en el blanco? No es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios te manda que debemos hacer. Puedo yo conocer la Biblia, puedo yo conocer la Escritura, puedo conocer todo, pero eso está bien. Pero lo que Dios tiene destinado es lo que a nosotros nos trae controversia. Porque a veces pensamos una cosa y lo que estamos pensando no concuerda con lo que Dios tiene escrito para mí. Es ahí donde fallamos. Por eso que cada creyente cuando venga a reunión, no conociendo todo el pensamiento de Dios que tenga para mí en este día, entonces debemos decirle: Señor, ayúdame. Amén. Dame revelación. Amén. Para poder pasar bien este día. Amén. Porque puede que este día yo me enoje. Sí, o alguien me saque de casilla. Entonces, si he orado, para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, cada creyente que está aquí en este lugar está cumpliendo un propósito. Dios escogió 12 apóstoles. Escogió 11 para que se quedaran del lado de la palabra y escogió a uno para que lo vendiera. Amén. Entonces nadie podía desechar que Dios no había predestinado a Judas para que lo vendiera.
Entonces, mientras no se cumplía el propósito de su llamamiento, Judas echó, sanó enfermo, hizo milagros, andó con los apóstoles. Pero cuando llegó el momento de cumplir la etapa que Dios tenía predestinada para él, bueno, ¿qué está esperando Judas? ¡Hazlo! Él sabía lo que cada uno de ellos tenían que hacer. El problema es que ellos no sabían lo que estaba predestinado para ellos. Amén. Yo sé que uno de ustedes dos se me va a entregar. Eso lo sabía. Él sabía que tenía que llegar una hora. Y la hora, él sabía también que cuando esos griegos vinieran a consultar por él, él sabía que su tiempo, su hora se estaba terminando. Ellos no lo vieron, no lo entendieron, pero él estaba viviendo su vida. Estaba viviendo su presente. Estaba viviendo lo que Dios tenía predestinado para él. Él sabía que la hora había llegado, la hora de la edad había terminado. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, si la hora de la etapa había llegado, entonces quiero decirle que Dios, cada cosa que Él tiene predestinada, Él la va a cumplirla. El problema es que nosotros no sabemos lo que tiene para mí mañana o un par de horas. Entonces nosotros estamos actuando como inocentes. Y a veces el diablo nos ataca porque no sabemos lo que Él tiene para mí más rato. Pues debemos estar siempre alerta, siempre en expectativa. Y él sabía que la hora había llegado, el tiempo había llegado, y él sabía, mi hermano, que era el tiempo en el cual se había terminado el tiempo de los milagros, se había terminado el tiempo de las comidas, se había terminado el tiempo de las grandes obras, de los grandes grupos, de los grandes aviamientos. Ahora venía la obra más maravillosa, el tiempo que él tenía que sufrir, el tiempo que él tenía que padecer, el tiempo que él tenía que ir a Jerusalén. Amén. No va a estar todo siguiendo. El tiempo que él sabía que iba a entrar en un pollino y cumpliendo la escritura, pero después de eso sabía que la cosa venía mala. Ahora, ¿usted sabe lo que viene para usted mañana? Es por eso que nosotros vivimos al día y no sabemos. Pero yo quiero hacerle recordar a esta hora lo que viene. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántos lo dicen amén? Ahora, en el momento que él estaba sufriendo, Dios sacó lo mejor que había adentro para nosotros. Y hay mucha gente que cuando está sufriendo, teniendo problemas, están saturados, enojados, enrabiados. Y es el mejor momento. Aleluya, gloria a Dios. Es el momento que debemos darle gracias. Que Dios nos ha puesto en una condición, porque Él va a sacar lo mejor de nosotros. No sé si me puede entender o no. Porque la hora ha llegado. Y si la hora ha llegado para usted y para mí, Dios nos ayuda a tener discernimiento, entendimiento, que usted y yo tenemos que ponernos la vida por otros. ¿Me fijó que dijeron 3-4 menos? Porque él sabía lo que venía. Él sabía que si no pasaba esa etapa, él sabía que él era el grano de trigo original.
Él sabía que si no moría, no se podría, no habrían fruto. Y usted tiene que saber también esta hora que si usted no muere, no se pudre, no habrán fruto en su familia. Usted puede estar esperando hacer grandes cosas, pero las grandes cosas se hacen en el sufrimiento. Las grandes cosas se hacen en el padecimiento. Porque usted sabe para qué Dios lo ha llamado. Amén. ¿Cuánto me dicen amén? Por eso que él le dijo a los fariseos, yo sé que ustedes vienen a verme a mí, quizás vienen maravillados por lo que se ha hecho. Pero él, mira Felipe, dile a ellos que si el grano de trigo no muere, solo queda. Era como decirle, no saca nada, convenía ver a un hombre, convenía buscar la sabiduría, buscar entendimiento, conocer todo, si no hay vida. Si yo no muero, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todas las sanidades, que los prodigios, los milagros, los muertos resucitados? No sirve de nada. ¿Lo creen, verdad? Dios me ha mandado con un propósito. Yo he venido trayendo sanidad divina, he venido predicando sanidad divina, era para despertar la fe, que ustedes me miren. He venido haciendo prodigios, milagros, multiplicando los panes para que vean que Dios lo hace. Pero lamentablemente no han visto la otra parte. Yo tengo que morir. Amén. Amén. Y todo creyente hoy día, al saber el día que nos ha tocado vivir, él tiene que llegar a la misma condición. ¿Lo cree? ¿Cuánto lo cree? Quizá estamos preocupados que no hay grandes prodigios, grandes milagros. Ellos van a venir en consecuencia que usted muera. En que usted se pudra. Porque no viene a mostrar lo que usted es, viene a mostrar lo que Dios hizo. Amén. Amén. Por eso que el creyente tiene que saber para qué fue enviado. No estar dudando, oh Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba, Señor? ¿Por qué me pusiste esto? Dios te la ha colocado con un propósito. Porque Él quiere primero que nada que tú aprendas la obediencia. Dios te ha puesto una persona difícil a tu lado, que te reta, te insulta para sacarte lo que no tiene. Él quiere darte vida, pero tú no sabes dónde está la vida. Ahí cuando esa persona te está retando, está la vida. Porque Él quiere sacar qué es lo que está adentro. Y como tú vives una vida enojona, neurótico, vives una vida nerviosa, una vida llena de tu capacidad, te enojas, apenas te tocan, se enoja. Apenas te da una enfermedad, está renegando. Apenas tiene un problema, no sabes qué hacer. Y no sabes que Dios ha colocado eso en el camino. Cada cosa que Dios coloca en el camino de nosotros, nos ayudan para bien. Cada enfermedad que Dios ha colocado en nosotros nos ayuda para aumentar la fe. Por eso yo vengo harto tiempo repitiéndole, ninguna enfermedad en los hijos de Dios para muerte, es para fe. Porque la fe tiene que subir. Nosotros vivimos asustados porque no sabemos lo que viene mañana. Yo fui el 93 al médico y ya me dijo, está guachito, está escrateado, me pegó en la espalda. ¿Por qué? Tenía reumatismo a la cintura.
Cuando lleguen los años más, de más viejito, te va a ir a las manos o a los pies. ¿Ves? Después fui a ver un médico homeópata. Me dijo, tiene esto, esto. ¡Ay, ay, ay! Entonces, si uno capta todo lo que el médico le dice, es porque está en el cuerpo. Porque este cuerpo es una podrida llaga. Este cuerpo no tiene nada de nuevo. Este cuerpo está bajo sentencia de muerte. Por eso que este roto cuando muere es hediondo, mi hermano. Oiga, es lo más hediondo que pueda haber, mi hermano. Oiga, si hay un roto hediondo, somos nosotros. Cuando ya entra la carne a corromperse, los sesos a corromperse, el hígado a corromperse, el páncreas a corromperse y empiezan los gusanos a salir hacia afuera, somos los más hediondos que pueda haber. Por eso que Dios dice que tenemos un cuerpo nuevo adentro. Mientras este de que afuera se va envejeciendo, el otro se va renovando. Amén. Por eso que Dios quiere que este cuerpo nuevo adentro sea cambiado. Él quiere que en tu alma tú la cambies. Y tú sepas que te enoja, te enrabea, que tiene deseo sucio, y diga, Señor, cámbiame. Haz un cambio en mi vida adentro. Yo no quiero un cambio afuera. ¿Qué serviría que anduviéramos todos aquí eternitos nuevos, de ropa bien y por dentro estamos llenos de lepra? Por eso que su siervo dice, hay mucha gente que por fuera se ve muy lindo, pero por dentro están llenos de lepra. En el corazón nunca han cambiado. Yo no creo que un viejo sea mañoso, mi hermano. Yo creo que Dios los cambia. Yo no creo que un viejo va a seguir la misma vía de su padre. Porque mi verdadero padre, hoy día es el día del padre, para la ciencia, para la humanidad. Pero yo no creo que mi verdadero padre va a manifestar la naturaleza de estos padres. Estos padres que son idiotas, son carnales. De estos padres que dejan hijos botados, mi hermano. Voy a aprovechar esta mañana. Mi verdadero padre nunca falló, mi hermano. Mi verdadero padre nunca tuvo mal genio. Por lo tanto, me conviene tomar la naturaleza de mi verdadero padre. Aquí somos Guevara, somos, ¿cómo dijo su apellido? Mella, Flores, Roja, Río. ¿Y cuál de todos tiene su naturaleza? Idiota, mal genio. Se enojan por cualquier cosa. Pero la naturaleza de mi padre no, mi hermano. Él tiene buena naturaleza. Y a él adoramos. Amén. La naturaleza de nuestro padre es sucia, cochina. Está llena de generación maligna. Por eso que Dios lo llamó a usted, que tiene que cambiar esa naturaleza. Por eso que aquí no somos ríos, no somos nada, mi hermano. Rodríguez, todo que ha votado. Aquí solamente imprime una sola naturaleza. La de nuestro verdadero Padre. Amén. Amén. Y nuestro verdadero Padre es Jesucristo.
¿Cuántos creen con todo su corazón? Y a Él le servimos. Y a Él le adoramos. Por eso que cada creyente tiene que tener un encuentro con su verdadero Padre. Mientras que usted no tenga un encuentro con su verdadero Padre, usted nunca va a ser un hombre que va a mirar el futuro. Va a vivir siempre desconfiado. Va a vivir siempre en problemas. Va a vivir siempre en batallas. Siempre va a ser un carnal. Oh, man. Amén. Cada vez que peca, no, que mi familia fue así, mi padre fue así, o mi tío fue así. ¿Ves? Pero nosotros no estamos para darle la gloria a nuestra familia. Esta familia tiene un solo nombre. Y esta familia se llama Jesucristo. Cuando llegamos a conocer nuestro verdadero Padre, entonces todo lo que nos pasó allá, todo lo que mi viejo nos negó, todo lo que mi madre me negó, todo lo que pasamos con ellos, ¿qué hay allá? Ya no hay rencor, ya no hay odio, ya no hay amargura. Porque se da cuenta que Dios tenía un propósito para conmigo. Dios quería que pasara por esa etapa. Dios quería que pasara por esa etapa de una madre que me negó. Dios quisiera que pasara por la etapa de un padre que tampoco me dejó abandonado. Dios quería que pasara por esa etapa. Entonces cuando llego ahora a la palabra, le doy gracias. Así que no venga a quejarse a mí de su familia. Eso me va a demostrar qué padre tiene. Amén. Porque el carnal siempre va a sentir odio. Va a amar. Ama. Pero también odia. Hay un momento que ama tanto a la persona, pero hay otro momento que lo odia. Y Dios no es así por mí. Oh, dice un hermano aquí, yo te amo tanto, mujer. Pero si me engaña, te mato. Mire, mire el amor. El amor tiene su límite. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Pero en el amor divino, dice el profeta, pues hermanito, su esposa se fue con otro y él quedó esperando, esperando, esperando. Estuvo 7 años, 12 años uno, hasta que volvió. Aleluya, gloria a Dios. Él la amaba. Pero el carnal, oiga, al mes ya está buscándose otra. ¡Ay, ay, ay! Yo sé por qué lo estoy hablando aquí esta mañana. Porque es carne. ¿Qué me dice, hermano? Ah, que hay dos que estoy matando al tiro. Ya no es uno, son dos. Oh, me perdonen, hermano, no se sientan mal, hermano. Pero quiero decirles, tienen que buscar su verdadero Padre. Y mi Padre da consuelo. ¿Quiere usted adorar a su Padre hoy día? Adórelo. Dele la gloria a Él. Mi Padre, mi verdadero Padre, nunca me ha desairado. Más bien yo he fallado. Amén. Ojalá que me entiendan, hermano. Amén. Porque Él es real. Él es verdadero. Por eso estoy contento, mi hermano. Ah, pero ¿cómo va a estar contento usted, hermano Flores, que viene de fornicación y viene aquí? Yo estoy contento. Porque yo entendí el plan de Dios. Amén. Amén. Porque Dios tiene un propósito.
Si Él dice, yo soy Jehová tu Redentor, que te formé en el vientre. No importa por lo canalla que haya sido mi padre, lo canalla que haya sido mi madre, ahí estaba Dios cuidándome. Amén. Ahí estaba Dios. En ese acto sucio estaba Dios cuidando que su simiente tomara buen paso. Ese Dios, por mi hermano. Por eso que usted tiene que mirar su pasado, cómo Dios lo cuidó, y darle gracias a Él. Usted aquí no está por su familia, está porque Dios lo escogió. Dios lo llamó. Y si Dios me escogió, Dios me llamó, poderoso es Dios para llenarme. Amén. Poderoso es Dios para acogerme. Ay, que hermano Floyd, yo pasé por la cárcel. ¿Qué tiene que ver eso? Lo importante es que Dios te llamó. Dios te escogió. Amén. Por eso es que el creyente nunca vive una vida amargura. El otro viene amargura. Amén. Vive mal. Vive quejándose, vive lamentándose para que los demás tengan compasión de él. Cuando una persona se queja mucho, y eso es buscando compasión. ¿Cuántos creen lo que estamos hablando? Amén. Pero cada creyente tiene que saber que no venimos a hacer lo que yo quiero hacer. Aquí cada creyente venimos a hacer lo que Dios tiene. ¿Cuál está contento, mi hermano? Ya voy a entrar a los mártires de Fox para hablarle un poquito. Dice su siervo, para no atrasarme tanto esta mañana, el párrafo 277, el segundo sello. Dice 275, parece que quedamos el viernes. Entonces, después de un tiempo, le fue dada una corona, porque no se puede colocar una corona sobre la cabeza de un espíritu. Amén. Pero cuando este espíritu llegó a encarnarse en la segunda obra de su dispensación, de su místico, la segunda obra, él llegó a ser un falso profeta coronado para obrar las obras del espíritu del anticristo. Amén. Se encarnó, se metió. Un espíritu no puede obrar a menos que encuentre una persona. Amén. Un espíritu de adulterio no puede entrar en mí a menos que le dé cabida. Amén. Un espíritu de mentira no puede entrar en mí a menos que yo le dé cabida. Y ese espíritu no puede obrar en mí, amén, a menos que yo le dé la pasada. Por eso su siervo dice, para mi hermana que testifican, que hablan, dice su siervo, están testificando, hablando de un Dios real, de un Dios verdadero, están testificando de su sanidad, están testificando un Dios de prodigio y milagro, y salen para afuera de la puerta y salen quejándose. Tan seguros como aquí testifican, ahí afuera lo están resucitando al diablo. Mensaje de demonología.
¿Cómo eso? Sí, hermano. Un hermano puede glorificar, puede magnificar, y afuera le... ¿Cómo? ¡Oh! Y empieza a quejarse. Entonces las personas mismas le dan cabida y el Espíritu vuelve. Y viven acongojadas, viven siendo, es como, y así chupa madre, pero como. No. Viven que esos demonios se infiltran adentro y le chupan la vida. Como la sanguijuela, quizás. Amén. Y esa sanguijuela, con lo único que se puede sacar es con el sol. Aleluya. O con el fuego. Amén, amén. Yo trabajé en Ciénaga, donde había mucha sanguijuela por la humedad abajo. Y luego salía el almuerzo, salían a pegar los dedos secos, otro en este, y me ponía al fuego, al sol, y ¡bum! Salían para afuera. Bendito eres, oh rey. ¿Ah? Aquí no tienes que sacártela, tienes que venir a la palabra. Estos demonios no salen, ¡ah, yo lo voy a sacar! No, ven a la palabra que lo saquen. Ven aquí al fuego, ahí se metió en el dedo chico y quizás hasta la mitad hacia adentro, hueteando ahí. No la tires, déjala ahí nomás, ponte el solcito ahí, el jueguito. Bendito eres, va a salir solo. No te preocupes qué demonios tenga esta mañana. Yo creo, Señor, que tú lo sacarás. Porque tu palabra es poderosa para sacarlo. Amén. Él dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No te preocupes, Dios lo va a sacarlo. Lo importante es que tú creas que Dios lo va a sacarlo. ¿Tienen mentira? Ay, ya se pusieron serios. ¿Cuánto aquí mienten? Ese es un demonio. Y cuando tú mientes, estás honrando a tu padre. No es decir tu padre, para que no se sientan muy mal. Estás adorando a Satán. Cuando tú mientes. Ah, dice, esta es una blanquita. No importa qué blanquita, que este es cuarto. Es una mentira. Mira lo que el profeta mintió en su día. No fue nada grande, fue una blanquita. Dile que no estoy allí, pero él estaba allá. Y eso lo condenó. Y lo segundo que vino a él, que fue lo más terrible, fue que su hijo había captado la mentira. Su hijo que tenía 10 años, 8 años, 9 años, no sé. Papá, le digo que no estás aquí. Oh, bendito Dios, misericordia. ¿Quién había sido culpable ya que esa mentira entrara en su hijo? El papá. ¿Y cuántos papás hay de lenguado que llegan y hablan delante de sus hijos? ¿Cuántos papás ellos mismos son los que echan a sus hijos por la basura? ¿Ahora me están entendiendo? Porque esos papás, hay mentira. Y eso es lo que van engendrando. El profeta mintió. Y el segundo paso, papá, le digo que no estás aquí. Oh, y él se dio cuenta que la cosa era mala. Ya entró en problemas. Después fue a orar por un enfermo y allá Dios lo estaba arrepentiendo. Por eso que nosotros decimos hoy día, cuando usted conversa en la familia, en la casa, ¿qué es lo que conversa? Ah, no, si todos mis hijos son maduros, tenga cuidado. ¿Qué es lo que conversa?
usted como papá y mamá, usted no sabe si su hijo nació de nuevo o nació de nuevo. ¿Y por qué será que muchos de nosotros tenemos todos los hijos afuera? Quizás hemos sido muy liberales en conversar y hemos engendrado demonios. Y le queremos echar la culpa al hijo y resulta que el hijo no es el malo, soy yo. La madre le echa la culpa a la hija y no se da cuenta que ella es la que está engendrando. Amén. Bueno, dígame amén. Y el padre, no, si tu madre fue una maestra, fue el papá para justificarse ante el hijo que la mamá está mal, le habla peste. Y eso que está hablando de peste es más pestoso que lo que está hablando. Porque eso está dentro de él. Recuerda, la Biblia dice, por su fruto es conocido el árbol. ¿Me están entendiendo ahora? Que nosotros mismos resucitamos al diablo cuando nos quejamos, cuando hablamos algo y queremos justificar algo. Y en vez de crecer, de avanzar, más bien nos estancamos, retrocedemos. Porque nadie le gusta reconocer lo que ha hecho. Él ve que el otro hizo malo, pero él no ve lo que está malo en él. Amén. Por eso es que tenemos que morir, hermano. Y este espíritu, el espíritu diabólico, no puede entrar en una persona a menos que tú le des cabida. La amargura es un demonio. La idolatría es un demonio. La envidia es un demonio. La enfermedad es un demonio. Amén. Amén. Toda enfermedad que esté caminando en nuestros cuerpos son demonios. Así que no los van a gloriar tanto, hermano. Porque Dios nunca ha querido que sus hijos estén enfermos. ¡Oh, Padre! Pues si Dios colocó un demonio en ti, como lo colocó en Pablo en su día, él dijo, bástate mi gracia. No me sigas más molestando que lo saque. Lo dejé con un solo fin, para que tú no te vanaglories, para que tú no subas un pedestal que no te corresponde. He dejado este espíritu atormentador para que te atormente y te lleve a humillarte. Para que reconozcas, te he dejado ese demonio para que ores. Por eso es que Pablo llegó a decir, un hombre lleno del Espíritu Santo, cada día muero. Cada día Pablo estaba muriendo a su carne. Te he dejado ese demonio, solamente bástate mi gracia, Pablo. Ahora tres veces, pero quiero que no te pongas soberbio, no te engrandezca. Entonces tiene que saber por qué Dios le ha dejado un demonio a usted. No me adore la píldora. Es un demonio. Sea la enfermedad que sea. Amén. Amén. Dígame amén por más. Amén. Es un demonio para que esta carne aprenda a sujetarse.
Amén. Pues un siervo dice, ve. Pero cuando este espíritu llegó a encarnarse en la segunda obra de su dispensación, de su místico, la segunda obra, él llegó a ser un falso profeta coronado para obrar las obras del espíritu del anticristo. Ahora lo vemos claro. Ahora él llega a hacer eso, cuando toma eso, entonces él ya es Satanás. Ya controla los poderes políticos del mundo. Ahora llega a un lugar donde formará un poder universal religioso, tomando poder religioso, ¿ve? Y no entienden, hermanos míos, que cuando esta nación aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, este pequeño animal se levantó como un cordero y tiene dos cuernos. Poder civil y poder eclesiástico. Pero hizo lo mismo que hizo la bestia antes de ella. Es algo raro. América es el número 13. Y una mujer. Es raro que aún aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Comenzamos de 13 rayas. Tres estrellas en la bandera. Todo es 13, 13, 13, 13. Hasta el final. Todo es mujer, mujer, mujer. Hasta el final. ¿Por qué? Decía el viernes. Porque este libro del Apocalipsis no fue obra de un hombre. Este libro del Apocalipsis lo dictó el Cristo resucitado. Amén. Y él sabía exactamente dónde estaría América, qué es lo que iba a representar América. Por eso su siervo dijo él, América en 1956, todo aviamiento de Tommy Omno, de Ola Robert, todo se ha terminado. Véalo, dice. Amén. En uno de los mensajes que puse en YouTube, todo se ha terminado. Dije yo, pero ¿cómo 1956? Yo tenía 6 años. Pero él dice un poquito después, pero tiene que aparecer el último. Amén. ¿Cómo darle gracias al Señor? Nosotros estamos haciendo cosas, pensamos que no, estamos cumpliendo cada cosa. Entonces, si usted es bueno para hablar, tenga cuidado que pueda estar cumpliendo la etapa de Judas. Judas, Dios lo llamó, Dios lo cogió, pero llegó una hora que tenía que mostrar su color, por más. Los otros 11 mostraron el color que eran. Pero Judas ya entró la desconfianza, entró la amargura, entró la discrepancia, entró el odio en su corazón y ya vio que podía vender al maestro, vio que había recompensa por quien delatara al maestro, el amante del dinero. Y él deseaba tener una parcela. A ver, pongámoslo. Era un hombre que nunca había podido tener una parcela y ahora tenía la oportunidad con el dinero que estaban pagando de comprársela. Era ambicioso. Amén. Entonces, Judas, si ha de hacer algo, hazlo luego. Quizás no le dijo el nombre, pero él sabía que estaba hablando al espíritu que estaba dentro de Judas.
Amén. Y luego Judas salió. Quizás ni se dieron cuenta los demás apóstoles, pero él salió a vender al maestro. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Judas representa las vírgenes fatuas. Judas representa aquel hermanito que se queda con la palabra, pero no llega a Pentecostés. Amén. Yo decía en el velatorio de nuestro hermano Juan Garcés que el caminar en el Evangelio no es un año, ni tres, ni cinco, ni veinte. Es el que persevera hasta el fin. Este será salvo. Entonces Judas mostró el color. Y era parte también del cumplimiento de Dios. Y era también parte de la predestinación. Porque Dios había escogido 11 que no lo iban a engañar y escogió a uno para que no engañara. ¿Dónde tropezó este? En la palabra. Amén. Por eso que nosotros le damos gracias a Dios. Que aunque la palabra a mí me haga tira, yo la creo. Que aunque la palabra no la entiendo, yo la creo. Sé que Dios no me va a engañar. Yo no estoy buscando las explicaciones. Yo quiero creer que lo que Dios predestinó para mí es lo mejor. Amén. 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 Y entonces Dios no se puede equivocar. Si Dios estaba cuidando a mí en el vientre, Él sabía que iba a andar 5 años aquí, iba a andar 5 años allá, iba a andar 5 años acá, 5 acá. Él sabía todo. Pero también Él sabía que llegado a los 18 años, Él me iba a recoger. Él lo sabe todo. Y Él sabía que llegado a los 22 me iba a recoger este mensaje y luego me iba a dar su nacimiento a los 24. Él sabía todo. Él sabía que usted y yo no íbamos a arrepentirnos. Él sabía que nosotros no íbamos a culpar a la familia. No, nosotros hemos sido culpables. Amén. Porque cuando usted no ha nacido de nuevo, vive echando la culpa a la familia, vive echando la culpa a papá, vive echando la culpa a la madre. Es porque ese creyente no ha nacido de nuevo. Amén. Pero el creyente que nació en el reino sabe que Dios permitió que pasara por ahí. Y está aquí dándole gracias. Nosotros no estamos para darle la gloria a nadie, solamente a Dios. Por eso es que estos creyentes que ustedes van a ver, la hora se me ha ido muy rápido, ¿sabes? Y quería leerles esto, mi hermano. La otra vez lo prediqué para la radio, ahora lo voy a predicar para el mundo entero. Gloria a Dios, gracias. En el libro de los mártires de Fox, historia de los mártires cristianos hasta la primera persecución general bajo Nerón. Cristo, nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual antes que todos los demás reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios. Y percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó, aludiendo a su nombre, una roca. Roca sobre la cual él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella.
Y con estas palabras se deben observar tres cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición. No solo por parte del mundo, sino también por toda la fuerza del poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Amén. Esta profecía de Cristo la vemos verificada de manera maravillosa, por cuanto el curso de la iglesia hasta el día de hoy no parece más que un cumplimiento de esta profecía. Primero, el hecho de que Cristo ha establecido una iglesia no necesita demostración. Segundo, ¿con qué fuerza se han opuesto contra la iglesia príncipes, reyes, monarcas, gobernadores y autoridades de este mundo? Y en tercer lugar, ¿cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y retenido lo suyo? Es maravilloso observar que tormentas y tempestades ha vencido. Y para una más evidente exposición de esto, se ha preparado esta historia con el fin, primero, de que las maravillas o que las maravillosas obras de Dios en su iglesia redunden para su gloria. Y también para que al exponerse la continuación e historia de la iglesia pueda redundar en ello en mayor conocimiento y experiencia para provecho del lector y para la edificación de la fe cristiana. Como no es nuestro propósito entrar a la historia de nuestro Salvador ni antes o después de su crucifixión, solo será necesario recordar a nuestros lectores el desbaratarse de los judíos por su posterior resurrección. Aunque un apóstol le había traicionado, otro le había negado, bajo la solemne sanción de un juramento, y aunque el resto le había abandonado, excepto si exceptuamos aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote, la historia de su resurrección dio una nueva dirección a todos sus corazones, y después de la misión del Espíritu Santo impartió una nueva confianza en sus mentes. Los poderes de los que fueron investidos le dieron confianza para reclamar su nombre, para confusión de los gobernadores judíos y para asombro de los prosélitos gentiles. Veamos el primer mártir de la iglesia. Recuerden que cambió de caballo blanco inocente a un caballo rojo bermejo. Y todo lo que va a producir este caballo rojo es muerte. Porque este caballo rojo se está yendo contra la enseñanza de Cristo y contra el pecado. O sea, está de acuerdo, como vimos en Amós, que el padre y el hijo tengan la misma mujer. Él no está en contra. Amén. ¿Está de acuerdo que la mujer use pantalones? Él dice, eso es pues para otro tiempo, bro. ¿Está de acuerdo que la mujer se corte el pelo? Amén. Él no tiene problema. Pero él refuta a Pablo porque no permite a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino que se mantenga en silencio. Oh, él está en contra de eso. Amén. Porque es un espíritu, lo abre. No, el Señor no quiso así. Si sabe que el Señor hace frío, tú puedes usar pantalones. Si sabe que tú hace frío, empieza. Tú puedes, hermanito, usar el pelo largo. Y
Él no tiene problema. Porque él representa fornicación. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Dios le guarde. Eso es lo que representa este caballo: muerte, enemistad. Oh, él iba a tomar el gobierno de todos los poderes del mundo. Pero no importa que tú seas demócrata, tú seas independiente, tú seas comunista, tú seas radical. Mientras te tiene ahí, te tiene en tu bolsillo. Pero Dios quiere sacarte de ahí, mi hermano. Amén. Y entonces, veamos cómo murió este creyente, Esteban. San Esteban fue el siguiente en padecer. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia, mire, a tal grado de furia, que lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro Señor y en la época de su ascensión, en la siguiente primavera. A continuación, se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia de Cristo como Mesías o como profeta. San Lucas nos dice de inmediato que en aquel día se hizo grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y alrededor de 2,000 cristianos, incluyendo Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban. No solamente murió Esteban, sino que eran 2,000 cristianos más. El siguiente mártir, Jacobo el Mayor, que encontramos en el relato de San Lucas, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era prima hermana de la Virgen María. No fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa, este fue el hombre más sanguinario, mató a sus propios hermanos y a su esposa, de celo. Porque el que la amaba tanto, ¿ves? Amén. Amén. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra su dirigente. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento. Porque ustedes van a encontrar en la Biblia, siempre estos acusadores fueron falsos. Amén. Cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y diciendo que Jacob no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron, como dice, decapitados. Le cortaron la cabeza. Estaba hablando de nuestro origen. Estaba hablando de nuestros padres.
de nuestros verdaderos padres de la fe, cómo murieron. La pregunta es, ¿cómo desea usted morir? ¿O cómo deseo yo morir? Amén. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apóstol aquella copa que le habían dicho nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Timón y Pármenas sufrieron el martirio alrededor del mismo tiempo, dos más. El primero en Filipo y el segundo en Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar el 44 después de Cristo. Recuerde que él vivió hasta el año 33 y medio. Felipe nació en Bethsaida de Galilea y fue llamado por el nombre primero de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Jacobo el Menor. Algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María jamás tuvo otro hijo más que nuestro Salvador. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años, mire mi hermano, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote batanero. Vea cómo murieron nuestros primeros padres. Matías, de él se sabe menos que la mayoría de los discípulos, fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. ¿Quién fue Matías? Cuando Pedro se dio cuenta, no se me queden dormidos, por favor. Ponga alta atención, porque si no el diablo lo va a querer a usted decapitarlo. Un pensamiento que se meta ya lo tiene liquidado. Amén. Amén. Así que no estamos jugando. Amén. Hoy día quizás usted no muera como murió Pedro, como murió. No, pero quizás un pensamiento que deje ahí en su mente ya el diablo lo tiene listo. Así que no le dé lugar al sueño. Matías. Era uno, cuando Pedro se dio cuenta en Hechos capítulo 1, que habían pasado 9 días y había como 120 hermanos, faltaba uno para el ministerio del apostolado, porque Judas ya había sido ahorcado, entonces cogieron a Matías. ¿Cómo murió Matías? Apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Amén. Estamos hablando de nuestros verdaderos padres. Recuerden que William Branham dijo, el ángel le dijo, él no iba a volver a la fe de nuestros padres. Iba a volver el corazón de los hijos a nuestros padres. Nuestros verdaderos padres, ¿cómo murieron? Amén. Él venía a convertir la fe de los hijos a los padres. Para que nosotros miráramos como nuestros primeros padres murieron.